Nos encontramos en el municipio de Monguí, Boyacá, con el chef Nelson González. Él vive en la vereda Tunguaquita del sector de Valle de Cuche de Santa Rosa de Viterbo. Él ha ido emprendiendo durante muchos años en el arte de la comida y la culinaria. Nelson, buenas tardes, bienvenido al canal. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nelson, tú nos decías, nos contabas que tienes tu emprendimiento aquí en Monguí y también tienes otro en Oxa. Como podemos ver, el de aquí se refleja en postres, helados y demás. ¿Y el de Nopsa de qué es? Bueno, versión original, digamos que es una marca franquiciable que se extiende pues a varios tipos de alimentación. Acá en Monguí tenemos el tema de la repostería, somos un buffet de postres. Como puedes ver, tú puedes armar el postre de tus sueños como quieras, y sobre todo también que tenemos o que utilizamos productos regionales, como por ejemplo la papayuela, la breva, las uchuvas y pues cosas típicas o nativas de acá, pues buscando resaltarlas. En Nopsa tenemos un restaurante, somos un restaurante de cocina tradicional boyacense, ¿sí? Encuentra desde entradas como la papa chorreada, como la mazamorra dulce, también como rescatando y resaltando todo el tema gastronómico ancestral y sobre todo pues tradicional boyacense. Bueno, Nelson, ¿y este emprendimiento de dónde surgió? ¿Por qué te llegó la idea de crear un, pues tanto los postres tipo buffet como el restaurante de comida tradicional? Bueno, este emprendimiento hace 3 años empezó a darse después de que tuve un viaje por el extranjero, muchos años trabajando. Decidí venir a rescatar un poco de la gastronomía boyacense. Entonces, pues como me dedico al sector de los alimentos, inicialmente pues en Nopsa, por ser un pueblo cercano a donde vivo, se buscó hacer un museo gastronómico, allá donde se hace y se resalta y se rescata, con el fin pues de eso, de lo mismo, de resaltar todo este tema cultural. Acá en Monguí, también por el tema turístico, lo importante pues es como hacer una cadena o un circuito económico que tiene que ver con el apoyo desde el productor, el campesino, y pues acá todo el tema juvenil, sobre todo también en el tema del trabajo, ¿sí? La gente que me colabora son jóvenes pues emprendedores también que están buscando en algún momento tener algún negocio propio, algún emprendimiento, y para ello pues yo los motivo acá y los enseño también a aprender un arte. Bueno, Nelson, y aquí en la repostería, ¿cómo son los tipos de postres que maneja? Bueno, nosotros por ser un buffet, lo que hacemos es que la persona puede armar el postre de sus sueños, entonces pueden elegir un tipo de base. Tenemos, digamos que el primer paso es ponerle la base al postre. Manejamos brownie, manejamos bizcochuelo blanco, merengue francés, manejamos cuajada. De ahí en adelante puedes elegir cremas que también tienen sabores un poco autóctonos, como por ejemplo una crema de aguardiente líder que también tenemos, cremas de feijoa, cremas de fresa, manejamos, puedes elegir frutas entre la papayuela, la mora, la breva, bueno, tenemos 6 diferentes. Y al final lo decoras, digámoslo de esa manera, con los toppings, que son pues como con lo que engalanamos ya nuestro postre. Las salsas que nos hablabas, ¿algunas son hechas especialmente por ti o son conseguidas y traídas desde otros municipios? No, todas las salsas las elaboro yo, pues también ya digamos que capacitando a las personas que me colaboran, ellos también son las que las procesan pues por el tema de que tengo que estar en muchos lugares, pero digamos que son hechas sobre todo por nosotros, bases compuestas por nosotros, digamos que dándoles como una denominación también para el negocio. Ok, y la idea de este emprendimiento, de este proyecto, ¿de dónde surgió? Bueno, pues yo no sé, algún día se me vino a la mente que siempre tenemos que llegar a un lugar donde ya encontramos un postre hecho, ¿sí? Digamos que es lo básico que vamos a encontrar en cualquier lugar ya armado por las personas, algo que su merced busca, pero que de pronto tiene que acomodarse a lo que le ofrecen. Entonces acá lo que yo hago es que la persona venga y haga lo que él quiera o pruebe los sabores que combine para que pues sea exactamente el postre de sus sueños. Pero hay mucha gente que por ejemplo tiene de base brownie y también quiere ponerle Nutella encima, ¿sí? O chocolate, más chocolate. Entonces digamos que es eso, como que puedes crear el postre de tus sueños. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción.